Hola, hola, buenas a todos, ¿cómo están? Los que se están comenzando a integrar, ¿no es cierto?, a este nuevo espacio de conversación, como día viernes. Saludo a César, ¿no es cierto?, querido César, César Goldsmith, que también ha estado por acá en algunos capítulos, así que desde acá te mando un saludo enorme, querido amigo. Estamos esperando a nuestra invitada, ¿no es cierto?, que es Pamela Espinosa, Pinturas Espinosa, una artista visual de Valparaíso. Así que muy contento, estamos ya. Estamos casi finalizando, estamos llegando ya a. Vamos a llegar al capítulo número 100. Marcela Fronzini, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Así que, bueno, ya nos queda muy poco ya para finalizar este ciclo de conversación que ya llevamos 3 años. Son 3 años muy contentos, muy, muy, muy felices, ¿no es cierto?, de poder estar en esta travesía de conversación. Ya estamos listos, está el 98, la 99 ya la tenemos agendada, ya está listo, y con eso finalizamos este ciclo de 3 años de conversación. Y muy contento, muy, pero muy, pero muy contento de todas las personas que han querido participar, de todas las personas que han querido estar presentes en en este espacio, ¿no es cierto?, cultural. Así que, bueno, acá muy feliz, con un cierto dejo de nostalgia, porque ya se va acabando el ciclo, el proceso. No lo sé cuándo vamos a volver, porque hay que darse un respiro, un descanso. Pero estamos muy bien. María Paz, ¿cómo estás? María Paz, ¿qué plan? Gusto de saludarte, bienvenida acá a este espacio de conversación de arte, ¿no es cierto? Estamos esperando a nuestra invitada, que me estaba comunicando en tantito con ella, perdón. Y muy felices. Muy felices, ¿no es cierto? Y bueno, hemos tenido de todo. Hemos tenido escritores, hemos tenido directores de cine, actrices, actores, pintores, dibujantes. Escultores en metales, escultores en madera, escultores en greda, ceramistas, mosaiquistas, acuarelistas, dibujantes. Bueno, una gama infinita, infinita. Cantantes, músicos, cantantes de ópera, bailarines tanto como urbanos como bailarines de ballet. Entonces, un orgullo muy grande poder conversar y poder estar en este espectro cultural tan grande. Si bien, no es cierto, bueno, estoy haciendo hora mientras nuestra invitada se conecta, porque estaba conversando un ratito con ella. Entonces, claro, el primer año fue solamente dedicado al dibujo y la pintura, que es como mucho más mi área. Pero después fui avanzando, avanzando, avanzando. Yo dije, bueno, ya el segundo o tercer año, o sea, es que ya vamos a ampliar un poco este espectro y voy a poder conversar y entrevistar en este mundo del arte, ¿no es cierto?, a las otras alternativas que existen, y también saber cómo piensan ellos, cómo trabajan ellos, fotógrafos también, se me había olvidado. Así que, bueno, fue bastante enriquecedor, porque si bien todos pertenecimos, entre comillas, a la misma familia, pero somos primos distintos. He venido de una misma madre que el arte. Qué rara mi analogía, no sé, caché. Es como bien pachamamánica. Nico Aguayo, hola, mi guacho, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenido. Estamos acá a puertas de poder hacer la conversación, ¿no es cierto?, y entrevista a nuestra invitada. Y pam, 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 pam. A ver, voy a enviarle por acá. Sí.
Profe Claudia Flores, Clau Flores, hola, hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, profe, bendiciones. Igual también, mi guachito, también saludos para tu familia, igual. Estamos acá esperando porque le envié la invitación, de hecho, a nuestra invitada, valga la redundancia, porque le dije más o menos cómo era la dinámica. Entonces la idea es no poder retrasar y estar en espacio. Pam, 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 pam. A ver, espérame. Reiner Carrera, hola mi guacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos ya, ay sí, Vale, gracias. Ya te envié ya la invitación, Pame, solamente tienes que pintura, no puede unirse. Tienes que esto solamente se puede hacer a través del celular, ¿eh? No se puede hacer a través de tablet o computador, no, solamente con el Instagram del teléfono. Por si acaso. Ahí sí. Maravilloso. Ah, Estamos. es que estaba tratando de hacerlo del computador, pero parece que no se puede. ¿O No, no sí? se puede a través del computador, solamente a través del teléfono. Sí. Al Ah, ya está parecer. ya con mi computador, ya. Ya lo voy No, pero a ese poner parece así. que Es que fue. quería mostrar algunas imágenes, por eso era. Estaba tratando el computador. Ya, pero voy a dejar aquí entonces mi celular. Vale, sí. Sí, bueno, se ve como un poquitito borrosa, no sé cómo me ves tú, yo te veo un poquitito borroso. Ahí. Ahí se te ve de maravillas. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, querida Pamela. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Ya, pues mira, te comento más o menos, ¿no es cierto?, en qué lo que consiste esto. Bueno, aunque yo creo que ya habrás visto alguno de los capítulos acá. Bueno, mi nombre es Milton Estuardo, pintor y dibujante acá en la Acuarela de Penco. Siempre digo que es la comuna más linda del mundo. Bueno, es así, pero o sea. Y la idea, ¿no es cierto?, este espacio se llama Conectarte, y la idea siempre es poder conectar el arte con la gente. Algo que de a poco yo creo que se ha ido haciendo mucho más común, por suerte, ¿no es cierto?, para todos nosotros, para que la gente también vaya conociendo no solamente el espectro o el concepto del arte, sino que también a los mismos creadores, ¿no es cierto?, y gestores culturales. Estamos en la conversación número 98 con una invitada realmente espectacular. Yo me siento muy, pero muy honrado de la cual tú hayas querido aceptar esta invitación. Querida Pamela Espinosa, arroba pinturas Espinosa, de Valparaíso, artista visual. Cuéntame, dime, ¿cómo estás tú? ¿Estás todo bien? Sí. Tu palabra inicial es, ¿no es cierto?, para ir saludando a las personas que nos están viendo y las personas que nos van a seguir viendo más adelante. Bueno, primero que nada, darte las gracias, Milton. Y no sé, nunca había hecho algo así. He hecho varias charlas. La verdad es que doy charlas y todo, pero las hago. No la había hecho así por Instagram, así encuentro súper moderno. Sí, bueno, sí. Bueno, el poder de la tecnología, el poder de la tecnología, sí que eso también es bueno. Mi querida amiga, bueno, eres de Valparaíso. Antes de poder comenzar esto, ¿no es cierto? Cuéntame, ¿cómo está la situación allá en Valparaíso? ¿Cómo se siente la gente? ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Y cómo estás tú y tu familia? O sea, hoy día me tocó ir a una feria que es la primera actividad que se hizo de la Bienal de Arte que se está formando en Valparaíso. Se hicieron una feria del papel, así que estuvimos en el edificio nuevo del Arco, que es bastante lindo, con el mar, el día estaba lindo. Y en sentido estoy bien, solamente un poco estresada estos días que pasaron por lo del incendio, porque como el incendio de Viña fue tan grande, lo vimos con tanto estrés, uno igual como que vuelve el recuerdo de lo que pasó. Pero en general hoy día Valparaíso estaba con sol y feliz de estar compartiendo con otros creadores artísticos de la gráfica. Ok, Sí. vale. Pamela, cuéntame, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, de lleno. Cuéntame, ¿cómo fue tu inicio, tu comienzo en este mundo del arte? ¿En qué momento de tu vida llegaste y dijiste, mira, sé que a mí me gusta el dibujo, me gusta el arte, me gusta la pintura? Y me voy a encasillar un poco, ¿no es cierto?, como en este camino, o sea, no encasillar, pero me voy yo a correr un poco el riel y voy a dirigir un poco más mi atención, mi energía, las horas de mi vida en este mundo tan maravilloso. ¿En qué momento, menos, como que te diste cuenta y dijiste, hiciste un clic? Cuando tenía 7 años. Oh, ok.
Ya, vamos, veamos cómo fue eso. La gente que me conocía, mis tías, dicen que yo siempre estaba con como una bolsita con lápices de colores y una agenda dibujando. Y cuando tenía 8 años me gané un premio a nivel nacional. Saqué el segundo lugar, que eran unos concursos que se hacían antes de las estampillas, y los ganadores, el dibujo iba a la estampilla. Y como que yo gané a nivel regional, pero salí segunda a nivel nacional. Entonces toda mi familia decían que yo era la artista. Ocurre. Y ay, yo me río mucho, igual, bueno, siempre me río. Y mi mamá a los 13 años, como vio que yo tenía esas actitudes, vivíamos en Argentina. Mi mamá a los 13 años me inscribió en la Escuela de Bellas Artes, que es una escuela artística que hay en Mendoza, que es como un nivel académico donde tú con 5 años acabas como profesora de arte antiguamente, porque teníamos clase todo el día, desde las 7:30 de la mañana, porque en Argentina como hace calor, la gente entramos antes, hasta las 7 de la tarde 3 veces a la semana. Entonces yo estuve siempre ligada a la pintura de chica. Y lo que más rescato de esa escuela es que los profesores siempre lo decían, que la vida de los artistas era complicada, si nosotros no le poníamos la dedicación de todos los días, era muy difícil llegar a tener un mundo artístico o dedicarse profesionalmente a este trabajo, porque yo me dedico profesionalmente. O Okay. sea, yo vivo, trabajo, todo sobre el arte. Okay, y siguiendo eso, ¿no es cierto? Tu estudio, tú lo estudiaste en Argentina. Estudié en Argentina la media, después terminé igual acá porque llegamos después de que yo soy exiliada, o sea, mi familia es exiliada, autoexilio, pero igual para mí es exilio. Y ¿cómo es que se llama? Y después cuando ya fue la democracia en Chile, mis papás llegaron a vivir a Chile y estudié diseño gráfico ¿Ya? y después pues estudié licenciatura en arte, así que tengo dos carreras. Y después, bueno, y ahí me he especializado, pues soy gestora cultural, tengo un posgrado en gestión cultural y algunos diplomados también especializados. Siempre en torno ahora a lo que hago más que nada y como lo que le gusta a la gente, a pesar de que me gusta pintar, es como mis trabajos en acuarela. Ya, Esos son como los okay. que les gusta. Ya. Tu fuerte más o menos es como la acuarela, ¿no es cierto? Eso es lo que tú ves. Eso es lo que dicen los críticos. Eso es lo que dicen los críticos, claro, sí, bueno, tenemos a los críticos siempre lo dicen. Oye, y cuéntame, y en base a eso, ¿no es cierto?, a tu experiencia absoluta, la cual tienes, no solamente también como artista, sino que también como gestora cultural, de ¿cómo tú ves el proceso cultural, en este caso de Valparaíso, de la región de Valparaíso? Se sabe que Valparaíso es un ícono cultural por donde se le mire, ¿no es cierto? Yo fui hace muchísimos años allá y literalmente hay un museo en la calle. Al menos en esos años, cuando yo fui, te estoy hablando 8 años atrás, más o menos, aprox. Un Museo museo en la calle, una cosa realmente maravillosa, donde tú ves, a quieres cielo pintar. abierto o por todo. No, museo a cielo abierto. No, museo a cielo abierto. O sea, me acuerdo que yo recorrí los cerros, ¿cachai? Y las calles, no dejaba de maravillarme tanto de las mismas calles, su historia, como los locales. La bohemia, la arquitectura que tiene, uff, maravillosa. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves en sí cómo va creciendo, en el caso de que vaya creciendo, ¿no es cierto?, el ámbito cultural de la región de Valparaíso? ¿Tú crees que está bien? ¿Tú crees que está avanzando? ¿Crees que quizás retrocedió algo? ¿Crees que se estancó? ¿Cómo la ves? Bueno, yo vivo en Museo Cielo Abierto, al lado casi del mural de Mata. Okay. No, va en crecimiento. Mira, desde mi experiencia, voy a hacer como un resumen más o menos de lo que sé. Cuando yo llegué a vivir a Chile, para mí era súper difícil porque me encontré con un país que estaba completamente desconectado con el arte. Veníamos saliendo de una dictadura que no, que existió y que se cerraron muchas escuelas de arte y yo venía de un país que independiente que habíamos tenido
una dictadura en Argentina. Yo venía de una escuela de bellas artes desde niña, pues entonces yo quise Claro. estudiar en Chile en una escuela así y no había, o sea, en Santiago había, pero yo estaba estudiando en Mendoza, que es provincia. Y a partir de eso y de la nula mirada artística que tiene este país, porque es así, lo siento y he visto crecer en muchas cosas, he visto crecer cómo han ido creciendo los fondos culturales, he ido viendo cómo ha ido creciendo Balmaceda 1215, he ido viendo cómo han ido apareciendo más gente que hace arte, pero todo lo he encontrado como muy de a poco. Entonces, yo por eso decidí venirme a vivir a esta ciudad, porque cuando mi familia llegó éramos de un pueblo de Machalí, cerca de Rancagua, y ahí ni siquiera hay galerías de arte. Entonces, yo, como te decía, como desde los 7 años que quería ser artista, me encontraba que no pertenecía a esa ciudad y me vine a esta ciudad. Bueno, te hago ese resumen porque esta ciudad sí hay arte y es complejo, pero a la vez no tanto, porque por ejemplo en este momento, como te comentaba, estábamos en una feria que se hace como la primera actividad cultural que se está haciendo en torno al regreso de la Bienal, que se hace antiguamente en Valparaíso, y como esa actividad, hoy día estamos en una de esas actividades que se van a hacer, porque van a ser varias, va a haber una exposición bienal, van a haber actividades fuera de descentralizadas, va a haber actividades territoriales de la bienal, y ahí podíamos tocar en el tema de que nosotros como país, a diferencia de otros países, Brasil y otros países, no teníamos bienal, así una bienal de arte con la envergadura. Porque la que teníamos se cerró, porque como eran, se cerró hace, no estoy segura, bueno, yo participaba en la mesa, pero creo que 20 años. Entonces, un país que está sin bienal, un país que están cerradas las universidades, como estaban, se están recién abriendo. Entonces, yo le veo futuro a cada actividad, porque veo cada vez los jóvenes con más intereses de estudiar arte. O sea, antes cuando yo entré a estudiar, nadie quería estudiar arte. Nadie quería porque el mercado es complejo en el sentido de que en cierta forma este país que es tan capitalista, o sea, las personas prefieren comprarse un celular, comprar ¿cómo es que se llama? Unas zapatillas caras, pero no invierten en arte. Y en otros países como Perú, Bolivia y otros lados, la gente se invierte porque sabe que una obra de arte sube de valor, en cambio una zapatilla, un celular, una televisión se Disminuye. desvalúa, disminuye. Exacto. O sea, una obra de arte, Sí. mis obras, por ejemplo, cuando yo Toda empecé la razón. vendiendo, Toda la valen razón. 10, 20 veces más de lo que valían cuando yo era estudiante. Entonces, los que son compradores de arte y que saben, están haciendo una inversión si queremos verlo desde ese punto. ¿Cachai? O sea, lo podemos ver de que a algunas personas no les interesa hacer eso y hacen otro tipo de cosas. O sea, yo en estos momentos no estoy apuntando a venta de obras, sino trabajo en gestión cultural, que es lo que yo hago. Yo hago proyectos porque me gusta llevar al arte al territorio, me gusta llevar el arte a la gente que lo necesita, así como yo, que era una niña tímida, que sufrí mucho bullying, tuve la posibilidad de haber estudiado, gracias a la visión de mi mamá, arte desde chiquitita. Por eso me gusta que otras personas también tengan esa posibilidad, porque el arte, desde la mirada que sea, ya sea grabado, pintura, escultura, lo que sea, siempre va a ser sanador, va a ser hacia adentro, va a ser un complemento para las personas. Y sabes que yo en un momento yo hice un diplomado en psicoplástica, que es como la arte terapia. Okay, dale. Y yo trabajé muchos años en Machalí como arte terapeuta y llegaba mucha gente conmigo frustrada porque sus papás nunca le permitieron ser artista y después estudiaban otras carreras, pero al final terminaban haciendo cualquier cosa porque no se sentían realizados. Realizando, claro, exacto. Ahí te podría Oye, hacer mira, ¿cómo se un llama? poco. Sí, mira, a ver, antes de poder continuar, una pequeña pausa. Pau González Arce. Hola tía Pamis, una excelente profesora de arte, siempre tengo los mejores recuerdos de ella y en su clase. Me encantan sus clases de arte y te coloca unas florcitas, también te coloca dos florcitas. Una excelente profesora siempre, tengo los mejores recuerdos de su clase y también te coloca muchísimos corazones y florcitas y todo lo demás. Mis alumnos han Bastante querida. crecido, algunos ya están grandes.
Tuve algunos chiquititos y ahora están ya arquitectos, profesionales, pintores. Sí. Ya, entonces tú Saludos a ves, Pablo. saludos para mí de acá. Ya, entonces tú ves, ¿no es cierto?, de que sí ha crecido bastante la visión cultural. Lo que sí falta espacio, ¿no es cierto?, o como también tú dices, escuelas de arte, porque escuelas de arte hay muy pocas acá en Chile. Hay Y es poca. más, bueno, acá en Concepción hay una, que está en la Facultad de Arte de la Universidad de Concepción. Pero escuelas de arte clásico, como clásicas, no hay. Hay No muy hay, pocas, no las que hay, no hay. están, la mayoría están en Valparaíso. Yo estudié en una de esas, yo estudié en la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, que no es una escuela que da un grado académico, pero yo lo único que quería era pintar, además que había estudiado primero diseño, y es súper loco porque, por ejemplo, aquí dicen los papás, oye, pero ¿cómo va a estudiar una niña en una escuela municipal que da pintura? O sea, ya, si ya era malo ser artista de una universidad, imagínate estudiar en una escuela. Pero resulta de cuando mi hermana también estudió conmigo y cuando ella estuvo en Francia habían 52, no estoy segura si es la cifra, pero 52 escuelas de artes clásicas que tenían convenio con esta Claro. escuela y no así las universidades, porque son otras cosas. ¿Cachai? Exacto. Porque Sí. una Sí, escuela, eso. o sea, Picasso, Dalí, todo estudian en escuelas clásicas de arte, que es distinto, porque acá en la universidad te pasan más teoría que lo que son las horas de práctica de pintura. La hora de práctica literalmente es lo más fundamental. Si Es lo bien no es cierto, fundamental. la hora. Sí. La hora de teoría sí es bueno, no sé, ¿cachai? A ver, como para ir conociendo historia del arte, Sí, vos. películas, documentales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo, materiales, ¿cachai? Y todo eso, pero las prácticas constantes, es fundamental. O sea, las escuelas clásicas de arte están desde muy temprano hasta muy tarde dibujando y pintando todo el día, Todo el haciendo día. retratos, desnudos, estudio de luz, estudio de sombra, estudio de perspectiva. Figura geométrica, pintando, dibujando el carbón, el grafito, lápiz pastel, pintura, es una locura. Entonces, ahora claro, ¿cachai? Por ejemplo, tú nombraste Perú y Bolivia. Bolivia es una de las pocas países con Perú, bueno, ¿cómo se llama? O sea, Perú, ¿no es cierto? O sea, sobre todo, que se especializan y tienen escuelas de acuarela, literalmente de acuarela, una escuela de Sí, acuarela. Y en Perú. Arequipa está una de las escuelas más importantes de acuarela que de Perú. Sí, Sí. y Bolivia tiene una de las escuelas más importantes de arte clásico, o sea, arte clásico clásico, ¿cachai? O sea, de nudo, estudio, luz, sombra y todo lo demás de Latinoamérica y debe ser una de las más potentes. Si uno ve los concursos, como tú y yo, imagino que hemos postulado muchísimo a los concursos, por ejemplo, en acuarela y todo, Perú literalmente nos pasa arriba como por 10 años en experiencia, solamente en acuarela. Sí. Ahora, ojo, ojo, ya no quiero decir de que acá hay, estamos en contra, no, no, pero lo que sí, aquí hay muchísima autogestión. Y estoy completamente seguro, acá de hecho creo que vi a César Gormit, ¿no es cierto?, de antes acá, de que estaba reciéncito igual conectado, que César Gormit es uno de los maestros más importantes de la acuarela nacional en Chile, que también participó acá en este programa, que lo pueden buscar acá después. Pero, ¿cómo se llama? Pero bueno, o sea, Perú tiene escuela de acuarela, pero brutal. Y Bolivia tiene acuarela, o sea, tiene escuelas de arte clásico, pero impresionante. Y nosotros acá en Chile no tenemos nada. Entonces, todo No, lo que hay literalmente es casi autogestión. Un saludo para artistas no, y lo digitales que también se que acaban de unir con nosotros, así que desde acá te mando un besito muy grande, queridos amigos de artistas digitales. Dale. ¿cómo que te iba a decir? Mira, yo te di el ejemplo de Perú y Bolivia porque están al lado. Claro, exacto. Pero, ¿cachai? Pero si vamos ahondando, o sea, tenéis, no sé, Argentina, Colombia y así, México, ¿para qué hablar con México? O No, sea, México. México está el entonces. museo. Sí, México y lo que yo tiene. te decía, yo los puse de ejemplo porque en algunos momentos o sea, la situación en Chile y en Perú y en otros países era distinta, pero así todo en Perú se invertía mucho más en arte que en Chile.
y siempre me ha llamado la atención eso. O sea, como que en un momento fue tema para mí, pero después dije ya, me voy por la auto, o sea, por la gestión cultural, porque no sé, uno, o sea, por trabajo y por dedicarle todo el tiempo que pudiera. O sea, porque ya, imagínate que nosotros ahora existen puntos de cultura, que son unos proyectos nuevos que se postularon este año, o sea, el año pasado, para que funcionen este año. El taller que yo tengo aquí, que participo, que se llama Perro Sur, es un punto de cultura a nivel regional. Y en algunas regiones de la ciudad de Chile se ganaron uno o dos puntos de cultura por región. Claro. La región de Valparaíso se adquirió 52 puntos de cultura. ¿Por qué te los nombro? Porque los puntos de cultura es una forma de financiamiento latinoamericana, y Chile casi fue el último país en unirse, porque empezó en Brasil, está en Perú, está casi toda Latinoamérica, y en Chile no estaba. Y una de las políticas de Estado del presidente ahora de Boric era que esta fuera una política de Estado para que los espacios culturales pudieran tener financiamiento, como es a nivel latinoamericano. Y a mí me impresionó cuando los invitaron a participar que fuéramos casi uno de los últimos países en Latinoamérica. O sea, yo digo, a ese nivel, y no es por tirarse para abajo, pero es la realidad en realidad. O sea, a mí lo que sí, yo trato de no ser negativa. Yo, como te comenté, desde que llegué a Chile me he dado cuenta que siempre ha ido en más y no en menos, que eso es lo importante. Porque van a venir futuras generaciones que van a ver otro tipo de cosas. Cada vez más los chicos quieren estudiar ilustración más que nada. Pero ¿cómo es que se llama? Yo veo siempre, nosotros al menos cuando hacemos talleres, los niños, chicos vienen, se motivan a participar, todo. Entonces lo veo mucho mejor que cuando yo quise estudiar arte y no tenía dónde estudiar, me tuve que ir de Rancagua, porque no había en aquellos años. O Ya, estaba sea, hablando todavía. recién. No, dale, 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 perdón, disculpa. No, nada, y es como lo que tú decías, o sea, porque no sé a qué se podría atribuir. Sé que en algún momento se cerraron muchas escuelas en el golpe militar, pero también tuvimos muchas escuelas y mucho arte, o sea, artistas muy talentosos. Lo que yo sí rescato de este país es que yo encuentro que aquí la gente es muy talentosa. Somos muy talentosos todos, muy artistas, los Ok. chilenos. Sí, Eso estaba sí. hablando nosotros, por ejemplo, esto sobre el fondo y los recursos y los dineros. Una de las políticas que tú lo decías, ¿no es cierto?, que era el foco del presidente, del actual presidente Gabriel Boric, Sí. acá en Chile, era una de las políticas fuertes, ¿no es cierto?, o por lo menos el foco central, era el área cultural. Y se ofreció este 1% del gasto fiscal de estos cientos de miles de millones de dólares. El 1%. Bueno, opinión personal, 1% es poquísimo. Pero, ojo, es muchísimo más de lo que había. Sí, pero son políticas que en cierta forma, por ejemplo, nosotros, como te comentaba, ya él puede poner el único 1% y todas las cosas, pero si la gente no postula, ya no sé, algunos dicen, bueno, es porque no saben, pero igual uno cuando trabaja en gestión trata de mantenerse un poco informada en ese sentido, porque a mí me sorprendió, porque si tú te metes, no sé, esto lo vi yo y también me lo comentaron por otro lado. En el mapa de puntos de cultura tú te vas a dar cuenta, pues, de que en algunas regiones, dos por región, tres, y en otros lados, como Valparaíso, 52 puntos de cultura, que eso es súper importante porque son fondos que son para... Porque es súper cuático porque uno tiene una Sí. personalidad jurídica, generalmente... No te dan recursos para el presidente de la personalidad jurídica, y tú dices, ¿cómo hago toda la gestión, trabajo, mantengo el espacio y no hay sueldo? Porque así funciona. Ah, claro. Y este tipo de proyecto es al revés, porque este tipo de proyecto es como
te pagan sueldo y te pagan por el espacio y todo, que se suponía que es la nueva ley que quieren implementar. Y también para entrar a la red latinoamericana IBE Cultura, que es de todos estos espacios culturales para hacer un solo, o sea, un movimiento, o sea, latinoamericano, porque tenemos que pensar que nosotros como a nivel mundial los ojos están puestos sobre Latinoamérica, porque el arte acá está más fresco, se podría decir, que lo que se está haciendo en otros niveles de continente. Eso es lo que dicen los Okay. críticos. Eso es lo que dicen los críticos. No Sí, sé bueno, yo. la opinión de los críticos a mí a veces como que me da hasta picazón en la espalda porque no soy opinión de críticos. Así que, pero tiene toda la razón, ¿cachai? No, o sea, pero tiene toda la razón. Ahora, siguiendo a eso, a ese mismo punto, inserto, y yo voy hilando toda la conversación en la cual tú me vas diciendo, así que también tú me vas guiando con las mismas preguntas. El arte de acá es un poco más fresco de alrededor acá en Latinoamérica. Ejemplo en Europa. ¿Tú crees que el arte clásico, especialmente el europeo, el asiático, en el continente asiático, etcétera, etcétera, en el Medio Oriente, que como que se mantiene, ¿tú crees que es un arte estático que no se mueve, que sigue las mismas normas desde hace 400 años, por darte un ejemplo? Y acá quizás se tiende como a innovar un poco más, como a buscar nuevos colores, a buscar nuevas formas, nuevas expresiones artísticas. ¿Lo ves desde esa forma? O sea, sí, yo lo, no, no, a ver, ¿cómo te lo explico? Yo sí me rodeo con muchos críticos y Ya, no, trabajo, de hecho tengo dale, una dale. No, está bien, curadora. no, está bien, Yo, sí, el programa es para eso. en mi trabajo artístico, yo tengo una curadora que ella cura mi trabajo. Tuve otro también, antes tenía Mario Soro, ahora tengo Lucía Rey. Y en las conversaciones que nosotros tenemos, algunos dicen que sí, que tiene que ver un poco con eso. Y tiene que ver, algunos, o sea, tiene que ver con el carácter en realidad. Nosotros no tenemos el mismo temperamento ni forma de ver la vida que tienen en Europa, ni en Japón, ni nada. Somos formas, cultura distinta que no está ni bien ni mal, solamente que somos diferentes. No, está Y bien. los latinos tenemos una forma de expresarnos distinto, de vestirnos, un clima distinto, un pueblos originarios diferentes, mucha riqueza en torno a los pueblos originarios, sus trabajos geométricos, sus trabajos de pirámides, Perú, el trabajo de lo que es ahora, que es, yo podría decir que tiene que ver más con esto que es como natural, o sea, como desde la naturaleza. Bueno, a lo mejor tiene que ver un poco con el trabajo mío, pero como nosotros, ellos para mí siempre, o sea, lo clásico, maravilloso, todo lo que se ha dado, todo lo que se dio en el impresionismo, todo lo que se hizo en aquellos años, o sea, no tengo nada que decir contra ellos, me encanta el arte clásico, me encanta la escultura, o sea, todo lo jónico, Grecia, Europa, Japón, todo. Pero a lo mejor ahora nos toca como sociedad volcar nuestra mirada a lo que es el arte latinoamericano, que también tiene una mirada distinta, porque son continentes distintos, raza distinta, gustos distintos, clima distinto, y eso permite hacer un lenguaje artístico diferente. Ok, ya. Me gusta esa palabra. Lenguaje artístico diferente. Está bien. Ahora, Es un lenguaje diferente. ya, dale. No, eso, porque yo lo veo por la forma en que se comportan las personas, que es distinto, o sea, y que se está viendo, o sea, a nivel bienal, se están eligiendo las bienales. De hecho, en la última bienal se eligieron más artistas latinoamericanos que no había pasado antes, con toda la cantidad de años que llevan realizando a la bienal en Venecia y todo eso, se han elegido otro tipo de trabajo. Y es por lo mismo, porque las cosas van cambiando, las cosas son circulares y está bien que también ahora se vea el trabajo que se está realizando en Latinoamérica.
En este espectro, ¿no es cierto?, cultural, en esta flor abriendo que en cada, no sé, hoja, ¿cachai? Te estoy así como tirando igual palabra. Hay como una distinta visión. ¿Encuentras que acá en Latinoamérica o en ciertas partes del mundo está como esta tendencia a work? No sé, ¿cachai? Como hacer, entre comillas, haz lo que quieras o lo que sientas, total. El arte incluye todo. ¿Tú crees que, tú crees que el arte incluye todo o el arte debería incluir todo o tiene que haber algunos parámetros que lo rijan? No, no tiene que haber parámetros. Es que a mí me criaron los clásicos. Mis profes eran antiguos y no sé, yo en la escuela de Bellas Artes a mí me hicieron hacer 2 meses solo línea. La mitad de mi curso se fue. Sí. Tiene que No haber te entiendo, línea. no te entiendo No, que perfectamente. mira, yo A mí me soy pasa en lo ese mismo con mis sentido. estudiantes. Sí, mira, yo te miro, yo miro una obra y yo digo, no. O sea, porque no porque la obra esté mal en sí, porque todos dicen, no, es que las obras que tienen que expresar esto, que lo otro, que es lo que siento y todo, pero el color está reventado, está sucio, está mal combinado, es de pomo, como decía mi profesor Parada, que era un colorista maravilloso, ¿cachai? Están sucios los colores, están mezclados, entonces ya una cosa es que tú quieras lograr, ¿cachai? Expresar lo que sientes, pero de ahí a que todo tu trabajo esté mal, eso es hacer un trabajo mediocre, yo no estoy de acuerdo. A veces yo me quedo callada, ya casi no hago clase porque te contaba que hacía, hago más gestión cultural, pero yo cuando hacía clase, mis alumnas, yo les explicaba, les enseñaba lo que era una paleta de color, cómo se trabajan los colores, hacía harta clase de óleo y de acrílicos también, pero más que nada óleo, y yo les enseñaba cómo poner una paleta y cómo dividir los colores, o sea, la composición. Cómo va, si va arriba, va abajo, independiente que, porque yo hago trabajo abstracto. Hago, el figurativo me gusta, pero a mí me gusta el abstracto porque me gusta trabajar como en el inconsciente. Como trabajé mucho tiempo con arte terapia, me gusta ese tema. Me gusta la mancha, me gusta lo que la persona puede ver, me gusta jugar con eso, pero eso no quiere decir que en mi trabajo vaya a haber color, que vaya a haber sombra, que no vaya a haber una composición. Que cuando yo presente mi cuadro, yo lo presento impecable, o sea, con marco, aunque a veces me quedo sin ni uno, pero mis exposiciones son así, o sea, todos con marcos bien presentados, bien no, una cosa mal presentada o mal hecha, independiente de que yo a veces soy desordenada en mi vida, pero en mis exposiciones yo hay un Bienvenido al mundo oficio. del arte. Sí. Bienvenido al mundo del artista. Somos No, o así. sea, sí, porque mi mente funciona al revés, lo que dicen algunos, pero en cierta forma el trabajo tiene que ser porque es una profesión, o sea, yo si me voy a, si alguien va a ver mi trabajo, independiente que sea como te digo, abstracto, tiene que haber una presentación. Y eso yo lo he aprendido con los años. Yo he aprendido que la gente hasta te respeta más cuando ven tu trabajo. Yo hago, mira, yo no participo en concursos, casi nada. Ya. Porque me pasó que por la edad, como me decidí tarde entrar a estudiar, siempre me dejaban afuera porque primero tenía 25, no estaba dentro de arte joven, y después a los 30, después a los 35, entonces después ya no quise participar. Después hay muchos concursos que yo siempre veía que ganaban las mismas personas, entonces a nivel internacional es diferente, pero a veces no tengo tiempo y me gusta hacer mis trabajos libres y hago generalmente exposiciones individuales. A veces me invitan a exposiciones colectivas, pero a veces siento que me sale como esto que hago en mis trabajos, hago Se pierde su mis foco, claro. proyectos. Se pierde el ¿Qué cosa? foco. Se pierde el foco a veces cuando uno hace una exposición colectiva, ¿no? No sé, pero que a lo mejor. Como yo hace poco que vivo en Valpo, o sea, igual estudié acá y todo, la gente como que son sus grupos de personas y ahora gracias al grupo de acuarela que estoy súper agradecida porque ahí Gonzalo y la gente, ellos sí me ven y ellos sí me han reconocido mi trabajo y eso me tiene súper contenta porque en un momento me sentía como aislada
Porque, claro, la gente se conoce de años, yo venía de un lado después de otro, pero ahí sí, ahí me han invitado, el año pasado me invitaron para representar a las mujeres en el arte, me invitaron para exponer en Italia, que no pude participar porque la verdad que fue por tiempo más que nada, que son estas exposiciones que hacen. Entonces, ellos sí me han visto mi trabajo y lo han valorado. Y ay, me perdí la pregunta. Nos fuimos al carajo con la pregunta, claro. No, ¿cómo se Ah, llama? lo de la mancha. No, tiene que ser con clase, no. Si todo, pues si todo, hay libros para la composición, Kandinsky. Ya, O entonces, sea, los maestros. A ver, vamos a Sí. seguir el mismo hilo, ¿cachai? Porque igual, porque más o menos como para no perdernos. Sí. Entonces, en este mundo de arte, a ver, ¿cómo poderlo llamar? A ver, en la cual se aguanta todo, se observa de todo y crees que se justifica de todo, ¿tú crees que el arte no lo puede aguantar todo? Que sí o sí tiene que haber unos parámetros de orden y de belleza. Orden, Porque belleza. asimismo también, por ejemplo, podemos ver obras, que quizás obras, estoy dando así como entre igual comillas, que pueden ser muy cuestionables. Sí. En cambio, hay personas que lo defienden, ¿cachai? Diciendo no, de que el arte. A ver, si a ti, ¿cachai? Ejemplo, si a ti no te gusta ese tipo de arte, ese arte ya está cumpliendo con el objetivo de no gustarte. ¿Por qué? Porque te está causando una Un sensación, rechazo. algo. Ok, perfecto, ya, un Sí. rechazo. Aún así, ¿es justificable o para nada? ¿O tiene que estar O los sea, parámetros? yo te lo estoy hablando de mi nivel personal, porque no tiene que Claro, ver obvio. con lo que opinan los No, sí, demás. está bien, está En bien, mi está bien. nivel personal, no, yo no estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo porque, mira, a mí a veces me han dicho, ya, tú eres artista, yo ya ahora ya me digo que me creo, tengo ya bastante años, como que un poco me creo. Pero yo he conocido gente que dice, ay, yo soy pintor y ha pintado en su vida dos cuadros. Entonces, yo miro así, digo, ya, ok, es pintor, dos cuadros, serán buenos, sí. Pero siento que detrás de un artista, de lo que sea, teatro, danza, todo, hay trabajo. Y si hay Hay trabajo, oficio, hay oficio. hay una disciplina Claro. y esa disciplina tiene que ver con el color, con la composición, con un oficio presentado no solamente para ti, porque también yo digo, ya, yo presento esto porque a mí me gusta, sino por el trabajo del otro, del que observa, ¿cachai? Y hay una disciplina y claro, a lo mejor mi obra, porque si tú ves mi última exposición, mi obra puede provocarle rechazo a la gente, ¿cachai? Porque yo lo hice así, pero hay un trabajo previo, hay una composición, hay una mirada y también, mira, son varias cosas, no solamente como dice tu belleza y otra palabra dijiste, está la composición, el trabajo, la Estética. investigación de lo que estoy haciendo, porque yo trabajo generalmente con investigación. La investigación que estoy haciendo y estoy haciendo por ser, o sea, yo digo, ay, pinté porque tenía pena, no, o sea, para mí no se justifica eso. Y siento que eso le da un poco de seriedad al trabajo y eso hace que en cierta forma a las personas las tomen en cuenta, porque yo llevo viviendo en Valparaíso 5 años. Okay. De esos 5 años me he ganado 7 fondar. La gente dice, ay, que son Wow. siempre los Wow. mismos, que son siempre los mismos, que son aquí. No es así. No es que sean siempre los mismos ni nada. A mí igual me han reventado con algunos fondar que me he sacado mal puntaje, pero también me he ganado puntaje de premios con 100 puntos en creación. Tuve ese. Entonces yo nunca le dediqué al arte, a pesar de que te comentaba que me gustaba de chica, pero nunca me creí, porque también tiene que ver con eso, que yo podía dedicarme a eso, porque a lo mejor si me hubiera dedicado desde que tenía 20 solamente a eso, estaría mucho mejor que ahora. Pero es una constante trabajo y motivo y de que si vas a desarmar eso y si vas a provocar en el otro algo que sea bien hecho. O sea, para mí el arte, como me enseñaron mis profesores en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza,
es disciplina. Yo, la gente dice, no, es que no sé, que aquí, que allá. No, si no hay disciplina, yo un día dije, o sea, la gente se levanta de las 8 de la mañana a las 8, a las 6 de la tarde y trabaja, porque yo sí soy pintora, tengo que pintar cuando me llega la inspiración. Claro. No, porque la inspiración, como decían, llega cuando uno está Uno trabajando. está trabajando. Y en Exacto. No, este momento uno tiene. no Exacto. estoy pintando tanto porque me llevo puro trabajando en papeleo con los proyectos, porque hacer tanto fundar también requiere como de hacer rendiciones, contratar cosas, gente, todo, saber papeles. Entonces últimamente estoy en eso, pero es un tiempo. Después a lo mejor he pensado mucho en solamente hacer acuarela, que es lo que a mí me gusta. Sí, yo Que te es encuentro lo toda la razón, el tema sobre la disciplina que uno cuando trabaja. A ver, tú no puedes decir que te quieres dedicar a esto o te gustaría vivir de esto si no tienes disciplina, si no lo haces. ¿Cachai? Es la única forma. Sí, no hay otra. No hay otra. En serio, No, no hay otra ¿cachai? A forma. veces, por ejemplo, llegan y me dicen, oye, usted, no sé, ¿cómo cuánto, cachai? Te demora. Hoy. Hoy estuve en una charla con unos niños. De un liceo. Y me decía, no, pero usted, ¿cachai? Igual, o sea, ya más o menos como hace cuánto tiempo igual dibuja, o cuánto se demoró, ¿cachai? Para estar así. No sé, a ver, ese trabajo, ejemplo, no sé, puta, lleva unos 20 minutos, una media hora, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Pero hablándolo bien, ese trabajo a mí me costó 10 años. Sí, te Es entiendo. porque yo en 10 años aprendí y me mentalicé en comprimir toda la experiencia de esos 10 años en 20 minutos para poderlo terminar así. Bueno, un amigo que tengo que es el que me hace los enmarques, David, y que yo también digo que es mi profe, un día le digo, mira, David, hice esta obra, me debe una acuarela en tinta china, le dije, me demoré 5 minutos, me dijo, Pamela, tú no te demoraste 5 minutos, me dijo, estos son todos tus años de experiencia que todos tus trabajos, todo tu tiempo, me dijo exactamente lo que tú me dices, exactamente eso. Claro, ahora yo puedo hacer una acuarela en un ratito, pero es porque hay un montón Hay de una suma de años de técnica y experiencias previas. trabajo. Sí, exacto. Y Ahora, disciplina. Y sabes y lo que a mí me disciplina. causa un poco de risa, bueno, no sé si de risa, pero Riámoslo ¿por todo, qué no te nosotros los preocupes, dale. ¿por qué nosotros los pintores, acuarelistas, tendríamos que ser diferente a lo que es un músico? ¿Cuántos años y horas le dedica una persona que toca piano, que toca guitarra? Son horas de trabajo para lograr tocar una pieza musical. Ellos son disciplinados. Son personas que son desde niños, años, practicando. Entonces, ¿por qué nosotros los artistas, los pintores, tendríamos que estar diferentes? O sea, ¿por qué tendría que ser diferente? O sea, que nos llegue la inspiración. Claro, lo que pasa es que hay gente que dibuja muy bien. Gente que dibuja muy bien, pero es muy diferente a ser un buen dibujante, a ser un buen artista. Que uno puede dibujar muy bien con un lápiz, pero no es lo mismo dibujar muy bien con el pincel. El pincel es complejo, el pincel es suelto, el pincel requiere de experiencia, requiere de movimiento para que dé una pincelada, de conocimiento, si es plano, si es redondo. Y eso solamente lo ve la práctica. Sí, El pues color claro. también, Exacto. o Sí, ahí. sea, los colores. Yo soy súper categórica en ese sentido. Cuando yo veo un cuadro que es de pomo, que yo le digo, es que no hicieron ni una mezcla. Simplemente sacaron la pintura que está lista en un pomo Y de poner. marca, ¿cachai? De óleo, y lo Y tiraron poner. ahí porque ese es verde. Pero un buen trabajo, como decía mi profe, tiene una riqueza que de partida es una riqueza valórica, de colórica y Tonal. personal. Y que ahí tú podés decir, ah, esta obra es de esta persona porque esta es su paleta de color. Y simplemente, ahí tenés Van Gogh, los amarillos, los ocres. Bueno, Entonces tú decías, ah, este es de hecho, por amarillo, ejemplo, tiene una bueno, pincelada. exacto, ya, tú como acuarelista, por ejemplo, bueno, hemos visto los trabajos de César Goldschmidt, que estuvo acá,
Y tiene una paleta que es como bastante como entre azuleja, celeste y grisácea, y es como general. Por ejemplo, Andrés Michelin, que también es un acuarelista espectacular de acá, la paleta de color de él es igual, es como muy simple, azul, amarillo y tinta china. Y uno puede ver todos sus trabajos y son los mismos, ¿cachai? Obviamente que las composiciones distintas, pero se van manejando con una paleta de color. Nicolás Hablando sobre López, eso, que es peruano, Nicolás que estudió López, en Arequipa, exacto. también Grisáceo, su sí, grisáceo, pintura, su amarillo. forma de pintar, es muy de él, o sea. Claro, sí. Es de él. Sí. Aparte que trabaja en unos formatos gigantes. ¿Cómo se llama? Mira, ayer, por ejemplo, ayer estaba conversando con. Estábamos hablando sobre, ¿cómo se llama? Sobre JCarly36. Hola, hola, querido amigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido acá a este espacio de conversación. Ayer estaba conversando sobre los diferentes tipos de dibujos y tonalidades, por ejemplo, con el lápiz grafito. Entonces, yo le decía que la experiencia es enorme y uno tiene que trabajar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta poder conocer al revés y al derecho todos tus materiales. Porque, ejemplo, el HB de Artel es muy distinto al HB del Cretacolor. Y ese es Sí. muy distinto al HB, por ejemplo, del Faber-Castell. Y ese es muy distinto al otro del Derwent. Entonces, no porque sean HB, va a tener el mismo resultado. La hoja también influye. El Sí, grosor. Si es que la grosor. hoja es libre de ácido o no. Hay un montón de factores. Y eso, Sí. lo único no es que tú lo aprendes, es a través de la práctica. Me da igual, en serio. A mí me da igual si la persona tiene estrés. Me da igual si está complicada. Si tiene un ataque de sueño, si está enojado, o si está estresado, o está feliz, o está contento. Si quieres mejorar, lo único no es que tienes que hacer, métete en tu burbuja y dibuja. Y dibuja, 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 dibuja. Aunque sea unos 20 minutos. Es lo único, el pulso, afinando el ojo, afinando tu mente, expandiendo, ¿cachai? Tu mente, es la única forma en la cual tú vas a poder mejorar. No hay otro. No hay otro. Muchas veces el mejor profesor es uno. Pero sí tienes que tener, hay que tener como una disciplina, ¿cachai? Constante. Uno puede ayudar, ¿cachai? Guiar, etcétera, etcétera. Pero se tiene que meter en la cabeza de que si yo quiero aprender más, si quiero mejorar, que mi trazo el de hoy sea mucho mejor que el día anterior, iba a ser peor que el trazo de mañana. El trazo de mañana siempre va a ser mejor, siempre. Solamente hay una técnica, no hay secretos. O si es que hay secretos, lo único que hay es disciplina, constancia y carácter. Y práctica, 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 solo eso. Mira, yo cuando entré a estudiar, como te comentaba, yo me creía la súper dibujante porque hacía la Hello Kitty. O sea, te estoy hablando de una niña que tenía 13 años y mis Cosita. compañeros dibujaban, pero maravilloso. Me entró como un pánico de wow, o sea, no. Y si tú, por ejemplo, yo recuerdo, bueno, alguno de esos compañeros, ahora hay uno que es profesor en la universidad allá en Argentina y todo, pero no Okay. todos siguen el camino, porque lo que tú Claro. dices no es solo disciplina, es constancia. Y tienes que tener un gran amor por hacer esto, porque tiene sus dificultades, o sea, la crítica, por ejemplo, a las personas que no soportan que las critiquen, cualquiera va a venir y va a decir, ay, qué feo, ay, qué lindo. Sin base, sin nada, y uno tiene que aprender, bueno, matar el ego y no a todo lo que uno haga le va a gustar a todos. O sea, a mí me pasa que como lo mío no es figurativo, no es decorativo, muchas veces la gente me destruye con su crítica en el sentido que no lo entienden, pero por algo me va bien en los proyectos, por algo los jóvenes generalmente le gusta mi trabajo y por algo me llaman de tantas partes para hacer charlas o para hacer el trabajo porque es distinto, pues es innovador. O sea, lo que hago yo en trabajo más, no tanto en la acuarela, lo mío que la exposición y todo eso tienen que ver con un trabajo más táctil de investigación. Uy, aquí tengo un trabajo que podría mostrarlo. Veamos,
Veamos en forma Sí, inmediata. Y de hecho te iba a espera, decir lo mismo. lo tengo aquí mismo, ¿Ok? que son unos chiquititos. Muy bien, estamos acá nosotros con Pamela Espinosa. Sí, lo que pasa es que estos son chiquititos de un proyecto que se llama Territorio en Resistencia. La exposición estaba en La Ligua y en estos momentos ahora va a ir a los Andes. Estos Okay, ya. trabajos no son como de acuarela ni nada, eso tiene que ver con investigación. Y no sé si se ve. Bueno, está pintado Okay. con cenizas, está pintado con tinta china y aquí hay unos bordados que están hechos en una piedra que es escoria. Y también aquí hay un Interesante. bordado que está hecho con bordado con hilo. Porque este trabajo, como es de investigación, es una recolección de elementos contaminantes de la región, como es, porque en Territorio de Resistencia es un proyecto que se investigaron cinco sectores de la región donde la gente vive en la constante resistencia de vivir en un territorio que está contaminado. Como en este caso de este cuadro, que es Quintero. Esta Ay, piedra es de las en zona de editoriales de riesgo. ahí. Son zonas de sacrificio, que se le dicen. Ahí está, perdón. Nosotros Sí, sí, sí. Ahí. no quisimos, porque yo trabajé con una socióloga investigando, que es Daisy Morales, no quisimos, Daisy me persuadió. Yo le iba a poner zona de sacrificio, un título por eso, pero me dijo que los sociólogos y toda la mirada ahora no quieren poner eso porque ya cuando tú dices zona de sacrificio es como que ya el lugar no tiene más oportunidad, o sea, ya no hay nada que hacer. Ya. Pero sí, sí lo quisimos ver como en resistencia, porque en cierta forma en esos lugares, independiente que estén con contaminación y todo, la gente resiste, vive, la naturaleza más que nada sale entre medio de las cosas y los encontramos con una investigación que fueron 2 años aproximadamente, porque justo toda la pandemia fueron un montón de cosas que tuvimos que atravesar para poder investigar bien todas las entrevistas que se hicieron y todo lo que se hizo para ver cómo es que la gente abordaba lo que era vivir en una zona de sacrificio. Entonces, claro, estos trabajos no son, como te decía, figurativos, ni son bellos, como dicen la gente, pero a algunos les encantan porque tienen que ver con eso, pues, de estos nidos de contención que yo le hice a esta escoria. Que la escoria es todo lo que queda de la minería y que es lo Okay. último que queda. Entonces, así fuimos recorriendo distintos espacios, conociendo distintas personas, conocimos Concón, cómo resisten en Concón también algunas plantas, cómo resiste la gente, cuidando las dunas. Justo pasó también lo del edificio que estaban ahí, Kandinsky creo que se llama, que se estaban cayendo porque muchas veces por intereses creados la gente construye sobre lugares que no tendría que ser o destruye lugares colocando relave y todo eso. Bueno, estos son los míos que hago de trabajo que son de investigación y investigación de los materiales, pero en acuarela también te voy a mostrar otro que lo tengo aquí, espérate. Dale, ok, dale, Tengo perfecto. mi casa llena de cuadros. Maravilloso, bien, pues, ya como tiene que ser. Si quieren, Tengo también, ¿no es cierto? este Le pueden hacer que está alguna en pregunta a óleo. nuestra querida invitada también. Este que está en óleo, que este también tiene que ver con la contaminación ambiental y la sequía. Que por No, eso está dicen bueno. algunos que yo soy artista medioambiental. Y te voy a mostrar una acuarela que la tengo aquí. Espérate. Llámale. Estamos junto a Pamela Espinosa, ¿no es cierto?, artista visual de Valparaíso, así que nos está comentando su trabajo, su proyecto en el cual está ahora. Zona de riesgo, así que estamos muy, pero muy contentos y Esta felices es de una poder conversar acuarela. con él. ¿La ves? Sí, la veo. Esta Esta. acuarela está Okay. inspirada en el Cachapoal, que es en la sexta región de donde soy yo, y yo nací en Coya. ¿Ya?
Y esta es Esa una acuarela. es una paleta de gris bastante, o sea, una Esta paleta de es colores mi bastante humilde. paleta. Esta es mi Ah, paleta. no. La gente que Ah. ve mi trabajo reconoce por mis colores, porque trabajo Ya, vale, ok. mucho la tinta china y mucho el azul. Perfecto. Pero aquí tengo este que lo hice para una ilustración para un libro. Esta lo hice con tintes de comida, porque yo trabajo harto en investigación sobre lo que es tintes naturales. Entonces, era un libro de cocina que hice para una poeta, era un libro de cocina y lo pinté con pintura de cocina, tinta de cocina. Buena, Hugo-bajo Paintings. Hola a todos. Hola, hola, querido amigo, bienvenido. Estamos acá conversando con nuestra querida amiga, ¿no es cierto? Pamela Espinosa, artista visual de Valparaíso. Mi querida, estimada, una consulta. Si a ti, por ejemplo, te llegaran a preguntar, o te. Bueno, ya, yo mejor dicho. ¿Cuáles son tus referentes acá nacionales? O si tú dijeras, mira, ¿sabes qué? ¿Qué artista me podría recomendar? ¿Quiénes son los primeros que se te vendrían en la cabeza y por qué? O sea, a mí me gusta mucho la pintura de Balmes y de Gracia Barrio porque era un arte más político. No soy de ningún partido político ni nada, pero me gusta el arte político así como de reclamar y todo eso. Y artista que pueda recomendar, ¿en qué sentido? ¿En pintura, grabado, no sé, en Dale, recomendar dale, como? dale, abierta, abierta la pregunta ahí en ese sentido. Me gusta mucho una persona que es de Santiago que se llama Katy Herdalo, Okay. que ella es pintora, es subelina, de donde nació mi mamá. La conozco, fue mi profe y ella me enseñó, ella sabe muchas técnicas, ella me enseñó y ¿sabes también lo que me gusta mucho? Me gusta mucho que la gente le haga reconocimiento a los artistas que están vivos. Lamentablemente ni Balmes ni Gra, bueno, ya partieron hace poquito, eran grandes y todo eso, pero tenemos un montón de artistas nuevos. Bueno, ahora, por ejemplo, hay un montón de grafiteros nuevos chilenos que están súper conocidos, como Inti, por ejemplo, que hace esos tremendos murales. ¿Y quién más podría ser de aquí, de la región, que me gusta? Oye, yo soy malo para los nombres, pero me gusta mucho, hay un pintor que se llama Andrés, pero no sé el apellido, cómo se llama, que se pronuncia, que me gusta su trabajo. Bueno, también una chica que está en el taller de nosotros, que es Jimena Bor, que me gusta su trabajo porque es muy metódico, pero son todos distintos. Claro. Antonella Río también me gusta, que es una grabadora que es de acá de la región. Escultores también hay, pucha, hay tantos escultores, bueno, en Chile, eso sí que hay harto. Claro. Hay buenísimo, Pero buenísimo. sí, en el grupo de acuarelistas hay un montón de acuarelistas buenos también. Sí, es que me gusta mucho porque, no sé, que me va pasando que, por ejemplo, con los años uno va cambiando los gustos. Antes a mí, mira, ¿sabes qué? Antes a mí me gustaba mucho Óscar Barra, no sé si lo ubican, que es ¿Ya? un pintor, dibujante, y yo tuve el honor, digo, de haberlo conocido y mira, te voy a mostrar qué tengo de él, porque tengo esto. Dale. Me regaló, bueno, esta obra de él, Uy, que que está bonito. es un grabado muy bien hecho, que tiene muchos colores para ser grabado. Y bueno, y también tenemos que tener Sí. de referente, mira, yo te estoy mostrando toda mi obra, que me Dale, nomás, encanta dale, dale. Santos Chávez, este maravilloso artista chileno. Santo Que Chávez. si el trabajo de él es muy fino, o sea, para hacer un grabado muy delicado, su trabajo, muy, o sea, con mucho movimiento. O sea, con dos, o sea, solamente el negro y blanco, encuentro que el trabajo tiene una línea delicada, fina. Y eso es lo que estábamos hablando recién, pues, Claro. de que del oficio, ¿no es cierto?
Claro. de que es un grabado, pero hay un oficio de una línea limpia, de un movimiento en la línea, de una intención en esas cabritas que están saltando sobre ese manto. Y el oficio también, pues imagínate todos los colores que tiene, Claro. los colores que tiene para hacer un grabado. Entonces, ahí es donde yo entro en esta discusión de lo que conversamos, de cómo que el arte puede ser cualquier cosa. No, yo creo que no. Que tiene que tener color, composición y todo eso. Ya estamos, ¿cómo se llama? Si fueras ministra de Cultura, ¿qué fue lo que, qué harías, qué cambiarías? Si fueras tú ministra de Cultura, ¿qué es lo que harías, qué cambiarías y qué modificarías? Aparte de contratarme como tu asesor o seremi de la cultura acá en el Bío Bío. ¿Qué es lo que haría, no es cierto, como una de las primeras instancias? Es súper difícil, o sea, a nivel país, creo que haría una campaña mediática importante de la valorización de los artistas chilenos vivos, como lo que te decía, cosa de que la educación. ¿Harías como una especie de censo? No, 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 no. Mira, ya sé cómo lo voy a responder. Dale. Cuando yo estudié gestión cultural, porque estudié dos veces, la primera vez, mi profesor de gestión me dijo, la única forma de que una persona valore el arte es trabajar desde los niños, porque ellos son los futuros consumidores culturales. ¿Cachai? Van a Desde consumir abajo. teatro, danza, lo que sea, desde abajo. Entonces haría políticas que fueran en torno a valorar los profesores de arte en los colegios, porque muchas de las horas de arte se las dan a cualquier profesor y eso es una realidad en este país. Exacto, Que muchos sí, sin duda. profesores de arte no tienen Sin duda. trabajo y resulta que el profesor de filosofía, hasta de matemática, toma las horas de arte porque lo encuentran que es fácil. Y después, yo he visto muchas veces en la página que existe de profesores de arte en Facebook que hay, preguntan cosas que son básicas y que a uno le da impotencia, porque ¿cuántos profesores de arte no estudian arte porque no tienen trabajo y le dan las horas a otros profesores? Entonces, sí, ahí ya partimos desde la educación mal. Eso no Claro, podría ser. No exacto. podría ser que una persona que no tiene estudios de licenciado en arte, pedagogía en arte, esté haciendo clases de, por muy fácil que ellos lo encuentren, por muy fácil que encuentren la malla, por muy fácil, porque no es fácil. Entonces, si no valoramos desde lo básico, desde los niños, yo haría ese cambio, o sea, haría una ley o algo que permitiera trabajo digno, y siempre lo he dicho, para los artistas, y dignidad, porque no puede ser que al final como que tengamos que hacer de todo como para poder mantenernos, cuando en otros países se le paga a los artistas por ser artistas, en otros países como en México, un licenciado en arte es un maestro, y ese maestro, la gente se siente orgulloso de sentarlo a comer en su mesa. Exacto. Entonces, que ese Exacto. orgullo por nuestros artistas nacionales se vuelva, porque mientras no sea así, siempre va a valer más una zapatilla que una obra. Así es. Muy bien pensado. Mi estimada, ya estamos llegando ya al final de nuestra conversación. Ya llevamos una hora. Se pasó, pero volando. Yo maravilloso y maravillado, ¿no es cierto? A tu lado acá escuchándote. Una mujer increíble con unos dotes maravillosos. Bueno, estamos ya finalizando, ¿no es cierto? Te quiero dar las últimas palabras para ti, para que te puedas dirigir a las personas que nos vieron, para las personas que nos están viendo y para las personas que nos van a ver después, un poco más adelante. O sea, primero que nada agradecerte a ti de esta entrevista preciosa, me encantó, me sentí súper cómoda. No sabía qué me iban a preguntar, pero creo que puedo contestar más o menos desde mi mirada, de mis conocimientos. Agradecido porque me fijé que hubo mucha gente que se conectó. Primera vez que hago un en vivo porque a veces soy media tímida. Además que tengo TDAH, disléxico, me confundo con las palabras, entonces me cuesta, pero ya.
a esta No, tú altura de todo la lo vida, maravilloso. no, ya no le da vergüenza ni una cosa, o sea, yo ya digo lo que pienso, hablo lo, o sea, ya, además que es conocimiento de vida nomás, de mi experiencia de vida. Así que nada más que nada que agradecerte por haberme invitado y siempre agradecida del grupo que más quiero de artistas de Chile, que son los acuarelistas. Arriba IWS, Arriba IWS los Chile. acuarelistas de Chile. Oye, ¿cómo se llama? Mira, a ver, te explico más o menos cómo es el movimiento y la gestión cultural que voy a hacer ahora, como por llamarla ese nombre. Bueno, ¿cómo se llama? Esta entrevista va a quedar acá ya en forma inmediata, ¿cachai? En Instagram. Después la voy a subir a mi página de YouTube como la conversación número 98. Ahí también, ¿no es cierto? Pueden revisar todas las otras entrevistas que están, las 98 entrevistas, pero maravillosas, espectaculares, con artistas y gestores culturales tan grandiosos como tú. Después de eso, ¿no es cierto? Cuando esté subida a la plataforma de YouTube, cuando esté listo eso, yo te voy a enviar el link de la página de YouTube con la entrevista ya subida y te la voy a enviar al WhatsApp para que así la puedas ver y la puedas distribuir, la puedas compartir con tus amigos, con quien tú quieras, ¿no es cierto? Con todo tu grupo, etcétera, etcétera. Y también la voy a subir al grupo de IWS. Ya, muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Me encantó, me encantó, me encantó conocerte. Eres la entrevistada número 98, ya nos acercamos al 100, ya estamos ya casi listos para el final de esta gran temporada, de estos 3 años que ya 98 llevamos enfrentando. entrevistas, wow, mucho. Así es, sí, muchísimo. Así que bueno, ahí también, ¿no es cierto? Ahí pueden revisar todo, absolutamente todas las conversaciones con todos los artistas y gestores culturales. Desde acá te mando un cariño y un abrazo gigante y hermoso. Mi nombre es Milton Estuardo, dibujante y acuarelista de la comuna de Penco, la comuna más hermosa y más linda del mundo. Mi niña, te mando un abrazo y un beso gigante. Que estés muy bien. Chau, chau. Chao, chao.